En el marco de las elecciones territoriales 2023, abordaremos las temáticas que afectan a las ciudades y municipios aledaños, constituidas en áreas metropolitanas. Barranquilla es la primera que trataremos. En la emisión pasada se habló que la gobernanza, la movilidad y la competitividad son las problemáticas que atañen a la capital del Atlántico. Hoy abordaremos Puerto Colombia. Puerto Colombia es un municipio que las actividades, la agricultura y la ganadería son para la subsistencia, para el mantenimiento de sus moradores. Y a nivel de la industria solo vas a encontrar la parte que van acabando con la naturaleza, excavando y sacando caliche para el cemento, para las industrias de cemento en Barranquilla, pero esa no es su principal actividad. Realmente el potencial fundamental de Puerto Colombia está en el turismo y como yo creo que ahí apuntamos, Puerto Colombia ha sido un turismo de masas muy popular, pero se ha logrado en los últimos 10 años darle una mirada más a ver la posibilidad de desarrollar la actividad del turismo con una mira hacia más negocios y hacia más emprendimientos. Y ha habido un gran esfuerzo por parte indudablemente de la gobernación y del municipio, en los cuales han tratado de hacer un ordenamiento en las playas y han invertido, ha habido buena inversión en proyectos que van a ayudar muchísimo a esa posibilidad de que el turismo jalone el desarrollo económico y social y mejore la calidad y el nivel de vida de su población. Hay proyectos como un muelle que se hizo paralelo al viejo, pero la idea es mantener el viejo, que la fuerza del mar ya lo ha tumbado, pero se han hecho proyectos, por ejemplo, de turismo gastronómico, donde se va a tratar de que históricamente Puerto Colombia ha sido muy relevante para las migraciones de colonia alemana, de la colonia árabe, de colonia judía. O sea, ha sido trascendental en ellos. Entonces se ha tratado de estimular, porque indudablemente los barranquilleros, los soledeños, toda el área metropolitana se dirige mucho a Puerto Colombia a consumir alimentos. E indudablemente fuera de ese potencial turístico que tiene, Puerto Colombia es un gran vividero, es un lugar tranquilo, con unos paisajes y pues el mar relajante que cualquier persona indudablemente va a invertir en ello. Esto se ha visto también en lo que le llamamos dentro de la industria turística el turismo inmobiliario, y se ha visto cómo se han construido muchísimos edificios, muchas cabañas, etcétera, y se están vendiendo esos complejos turísticos, esas construcciones, y en esos apartamentos a personas del interior del país, a personas en el extranjero, en las cuales compran su apartamento solo para venir en vacaciones o fines de semana o en puentes. Entonces, ese desarrollo urbanístico que se está dando en ese sector de Puerto Colombia, entre Barranquilla y Puerto Colombia, es interesante. Puerto Colombia es un municipio que tiene una gran ventaja competitiva desde ese punto de vista de la movilidad, porque su cercanía a Barranquilla lo ha llevado a que tenga un sistema de movilidad excelente. La extensión de carreras como la carrera 51B hasta sus áreas del municipio de Puerto Colombia, lo mismo que la carrera 53 y el acceso por la vía al mar, lo hacen que sea un municipio con una movilidad bien buena,
y con una capacidad de acceso a ella buenísimo. Y desde ese punto de vista de la movilidad diaria de sus habitantes y de los visitantes que lleguen en carros o en transporte público, en taxi, en sus propios vehículos. Pero también es importante resaltar que en ese aspecto también Puerto Colombia estratégicamente tiene una ubicación para la llegada del turismo internacional y del turismo nacional. Esa movilidad se da a que tiene tres aeropuertos muy, muy cercanos. Entonces vamos a encontrar que tiene el aeropuerto Ernesto Cortizo, a 21 kilómetros, va a tener el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta a 86 kilómetros y tiene el aeropuerto Rafael Núñez de acá de Cartagena, también muy cerca. Entonces, fuera de eso, las vías de acceso, vía al mar, en construcción en algunas áreas, pero ya pues diseñada en dobles calzadas, que esto indudablemente contribuye muchísimo a que sea un municipio con grandes posibilidades de acceso fácil de cualquier punto nacional y desde cualquier punto internacional. Y a nivel interno se han hecho unos esfuerzos muy, pero muy buenos, muy importantes, en tratar de tener los espacios patronales y espacios que permitan un ordenamiento de la movilidad interna en el municipio para evitar esa parte, pues, de la contaminación y de los trancones. El desarrollo urbanístico que se viene dando, indudablemente en el área metropolitana de Barranquilla. Esa área metropolitana está compuesta por Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Pero el desarrollo que se ha dado fundamentalmente en esa zona norte de Barranquilla que limita con Puerto Colombia y toda la parte que tiene que ver con Colombia, Puerto Colombia, es muy interesante ese desarrollo urbano que se está dando. Como te digo, tú vas a encontrar viviendas de todos los estratos, desde cabañas y casas de campos muy lindas, de alto costo, como viviendas para estrato 2, 3, 4, y todas con una concepción del espacio urbano diferente a lo que vas a encontrar en otros municipios, porque el espacio y el manejo de la naturaleza está bien concebido dentro de esta parte, especialmente, por ejemplo, las calles son más amplias, bulevares, mucha arbolización, se han preocupado muchísimo por esas zonas verdes. Estas urbanizaciones que se están dando así de Puerto Colombia, desde Barranquilla a Puerto Colombia, la zona norte de Barranquilla y toda esta parte de Puerto Colombia, desde el corredor universitario hasta allá, vamos a encontrar las mismas universidades, son campos, no son espacios cerrados, son todas estas universidades manejan también eso, esa concepción urbanística del espacio y en el desarrollo sostenible, o sea, buscar la forma de armonizar en esa convivencia con el medio. Entonces, hay muchísimos proyectos bien interesantes alrededor de Puerto Colombia que habría que destacar, como te digo, los lagos de Caucaral, Villa Campestre, tienen una concepción muy diferente, es muy lindo realmente, pues hasta para salir uno a pasear y hacer esos recorridos, vas a encontrar visualmente un descanso de esa aglomeración urbana que se puede dar en otros municipios del departamento del Atlántico. Entonces, el desarrollo urbanístico que tiene Puerto Colombia viene con una concepción ya bastante interesante de planeación urbana, porque eso es otra cosa que hay que destacar, que esta es una área con toda la infraestructura de servicios públicos buena, tanto la luz eléctrica como el agua, el alcantarillado, están garantizándose en cualquiera de esas urbanizaciones que se están realizando.
Gracias.